Listo, vamos con las preguntas. ¿Cuál es la serie o la película favorita del año 2022? Te lo puedo responder con esta respuesta, con esta frase. ¿Con esta frase? Sí, Tracares. Dracarys. La segunda, ¿qué consejo le darías a tu yo, a tu tú, del 20 años o de 30 años? ¿Dónde están mis hijos? Disfruta la vida, experiencia, en lugar de estar pensando en acumular riquezas o cosas por el estilo, mostrar cosas, disfruta, viaja, experimenta vive la vida. Básicamente, cuando se es joven hay que aprovechar, ¿sí? Ya después también se puede, pero pues es eso. ¿Cuál es tu ritual de fin de año o el inicio de año? Bueno, lo que hago es predecir lo que sucederá el siguiente año. Y lanzo la runa vikingas. Usualmente hago diferentes rituales, por ejemplo el de cumpleaños. Ustedes ya han visto videos. Si no has visto el ritual de mi cumpleaños, está en alguna parte del video, arriba, puedes ver el enlace. Pero también hago algo que se llama el ritual de antiresoluciones. 6 horas después. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje del año 2022? Para los que supieron, estuve unos meses desconectado después de haber hecho el evento de Shit. 1 hora después. Creo que vale la pena muchas veces ser egoísta, pensar en uno mismo, en vez de estar mirando cómo voy a arreglar el mundo, primero arreglarte a ti mismo. Primero oxígeno tú y después a los demás. Siguiente, ¿qué planes tengo para el año 2023? Bueno, hay muchas sorpresas nuevas, sobre todo desde el lado profesional del equipo de trabajo de CDI, y vamos a tener seguramente nuevos cursos, algunos gratuitos, otros pagos. Queremos cambiar la metodología también de enseñanza y seguramente les va a gustar mucho. La siguiente es, ¿cómo hago para mantener energía durante todo el día? Dormir. El secreto es dormir. No hay nada mejor que dormir. Mejor que bebidas energizantes. Dormir. Esta es muy buena pregunta. Y aunque ya lo he respondido, ¿alguna vez has pensado dejar el trading? Y bueno, sí, la verdad, en el comienzo estaba intentando encontrar esa santo grial, rentabilidad que todos buscan. E inclusive con el grupo que tenía, escribí una carta, un email, diciendo que ya no iba más. Pero luego me arrepentí y retomé el camino, menos mal, porque creo que muchas veces no entendemos que no es una meta, sino es un proceso. Se trata de encontrar todos los días esos obstáculos que nos dificulta llegar a lo que queremos y empezar a saltar, apartar, y ahí donde realmente adquieres talentos, experiencias, conocimientos. Así que muchas gracias, trading, por hacerme sufrir tanto para llegar donde yo estoy. Bueno, esta me encanta. ¿Con quién estás agradecido en este año 2022? Para eso sacamos nuestro tarro de agradecimiento y vamos a ver qué dice nuestro papelito. Gracias a todos los que me hicieron sufrir. Tú que me hiciste sufrir tanto, gracias. Estoy muy, muy, muy agradecido por las grandes enseñanzas que me has dado. Esta pregunta me hacen mucho y es, ¿cómo haces para enfocarte cuando tienes problemas que no te dejan enfocarte, valga la redundancia? Yo les digo, justamente es eso. A mí me encantan los problemas y de hecho me dicen troubleshooter porque aproximadamente 10 horas después. nunca veo los problemas como tu dificultad, tu barrera para no lograr las cosas, sino la manera, el camino hacia donde te permite ir. ¿Qué es lo que más me hizo feliz en el año 2022? Muy probablemente muchas cosas me hicieron feliz. Los momentos de trabajo con mi equipo de trabajo, las experiencias de días con mi familia, algunas operaciones de trading y las inversiones que hice. Pero lo que realmente me hizo muy feliz fue haber hecho el evento presencial de Shift, año 2022. Desde antes de pandemia no hacíamos un evento presencial y la verdad la energía que se vivió fue increíble. Si tú estuviste en ese evento, por favor, coloca abajo comentarios. Y bueno, y si pueden de pronto colocar algunos videos o fotos, imágenes del evento, sería genial para que pues, tú pudieras ver esa energía que se vivió. Mi momento, ajá, del año 2022. Definitivamente
fue abrir el regalo que me hice en el año 2021. Me compré un Oculus, la de realidad virtual, y dije, bueno, quiero probar, porque estaba de moda en ese entonces. Estuvo cerrado, sellado durante más de casi un año, y hace unos días decidí abrirlo, lo probamos con los hijos, y la verdad fue increíble. Cógelo, cógelo, a ver, cógelo, cógelo. No camines, por favor. Puedes girar, pero no caminar. Eso. Otra de las preguntas que me han hecho es ¿cuál es mi canción favorita del año 2022? No lo digo yo, lo dice Spotify así. ¿Sí? Lo escuché mucho porque lo utilizamos en Shift. De hecho, en el evento que justamente estábamos hablando, canción que es bien pegajosa y como todas esas canciones, yo siempre se la dedico a alguien y ahí está. Bueno, muy bien. ¿Qué más me faltó acá? No más, ¿no? Otra pregunta que me hace es ¿cuántos libros te leíste en el año 2022? Tengo libros que leo mensualmente, a veces lo repito con el club de lectura de CDI. También leo un libro por semana y hablo sobre ella en los 5 Prime de la semana. Entonces ahí serían 52 más 12, pues del 2022, más las que leo de temas de trading, inversiones y demás. Entonces vamos a poner todos esos libros aquí. ¿Sí me alcanza a ver? Hola. Bueno, eso es todo. Espero que les te haya gustado este video. Espero que yo en el 2023 me anime a hacer muchos más videos en este canal. Gracias por ser suscriptor de este canal, a pesar de que soy muy inconstante con los videos. Pero bueno, sé que vas a estar ahí apoyándome en los nuevos videos que haremos en el siguiente año. Gracias.